Ariana Grande reacciona a más de 100,000 filipinos cantando Break Free durante una manifestación política. Como una escena sacada directamente de la última película de Ari, Don't Look Up, miles y miles de personas se reunieron a lo largo de la avenida Emerald en Manila para mostrar su apoyo a la candidata presidencial filipina Leni Lobredo. Y para sorpresa de todos, Ari también terminó recibiendo mucho cariño cuando el mitin político se convirtió en un concierto improvisado y se pusieron a cantar uno de sus mayores éxitos. La canción elegida por la multitud vestida de rosa de pies a cabeza fue Break Free y, o sea, parece que casi todos los que fueron se sabían la canción de corazón. Escuchen ustedes nada más. Ajá, esa es Ari compartiendo el video viral en sus historias de Instagram con la leyenda que decía: no podía creer que esto fuera real, los amo más de lo que puedo expresar con palabras. Se estima que más de 137,000 personas se reunieron en este evento, o sea, este era más o menos una multitud del tamaño de un estadio, haciendo oír su voz en la capital de su país, al igual que en el resto del mundo. Ariana también compartió otro video de la multitud saltando y bailando al ritmo de su canción y reaccionó con tres emojis de ojotes llorones. Vale la pena señalar que el canto de Break Free fue parte de una actuación de la drag queen filipina Minty Fresh, quien incluso encarnó a la propia Ari mientras realizó una sincronización labial y asumía su coreografía. Otra drag queen cuyo nombre no se reportó más tarde también tomó el escenario solo para interpretar el éxito de Little Mix del 2015, Black Magic, hechizando a todos con sus movimientos de baile. Vale la pena señalar que aunque solo estuvo presente en espíritu, el influencer Bretman Rock también usó sus historias de Instagram para mostrar su apoyo a su candidata favorita a la presidencia de su país natal. No sé ustedes, pero a mí se me hace que me lanzo para el siguiente mitin porque vaya que se ven muy divertidos. Pero bueno, chicos, ahora les llegó el turno a ustedes de comentar. ¿Creen que si gana la candidata, Ari pues debería de ir a celebrarlo con un concierto gratis para todos sus fans filipinos? Cuéntenme aquí debajo, hagan clic por acá para ver más videos y nos vemos en redes sociales.